¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de... ¡Suárez! Están sacando la diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante, porque realmente estaban jugando muy bien. Al contrario, se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, ha pasado adelante. ¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos, ¿eh? Entra el jugador y quizá tenga una. ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Penal, no hay duda alguna. Esta pelota termina en el fondo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Esa pelota. Schweinsteiger. Ahora Caldwell. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal, el árbitro señala hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ya basta de tantos agarrones. Se están empujando como que se van detrás del último dulce de la piñata. Ya está bien, señores. Déjense de empujones. Juegan al fútbol. Denle un poquito de paz al árbitro. Y convierte el penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Schweinsteiger. Pelota de Cannavaro. La tiene Carmona. Calderón. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Ahí está la pelota de cualquiera.
Esa pelota que abandona para el fondo, hay tiro de esquina. Ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Este es el gol que le da la igualdad a la visita antes del descanso. Bueno, me parece que es merecida por el simple hecho de que lo había buscado, no lo había conseguido, pero las oportunidades iban llegando.